Para septiembre u octubre, el alcalde de Cosoleacaque, Veracruz, Ponciano Vázquez Parisi, prevé dar el banderazo de inicio del proyecto de ampliación de la carretera de 4 carriles con concreto hidráulico del bulevar Carretera Federal 180, tramo Cosoleacaque-Minatitlán. Esto lo dio a conocer la primera autoridad municipal durante la presentación oficial del proyecto, en donde mencionó que están a la espera de que aterrice el recurso por el orden de 50 millones de pesos y de que se cumpla con la licitación de la obra, por lo que proyecta para estos meses se arranque oficialmente. Está proyectado que sea en 6 meses. El proyecto ejecutivo se dice que en 6 meses tiene que acabar esa obra de inicio a final, pero sí tardaríamos, que se inicie en septiembre, octubre, y tardaríamos 6 meses, pero sí decimos que en septiembre, octubre, por el proceso de la licitación pública, en lo que nos aterriza el recurso, y lo que también nos falta el tema de Telmex y CFE por la fibra óptica, que son detallitos que nada nos faltan afinar, que también se trabaje en conjunto con la ciudadanía, y para trabajar en conjunto, ¿no? Y que realmente no se daña a nadie, que nadie salga afectado, porque aquí lo que menos quiere uno que salga afectado, porque incluso hay que ver con el tema de Telmex y de CFE por la fibra óptica. Entonces también es lo que falta también de que ellos también, que ellos lo muevan o muevan un poquito de la fibra óptica, que también tenemos, andamos más en ese proceso también. El municipio señaló que con el recurso autorizado de 50 millones de pesos pavimentarán alrededor de 3.5 kilómetros. Durante la presentación, se destacó que el proyecto de la obra lo inició su hermano, el exalcalde Cirilo Vázquez Parisi, así como el recurso fue gestionado desde la pasada administración municipal. Para la ampliación de esta carretera, se está tomando en cuenta la reubicación de algunas viviendas, relleno de algunas partes, así como puentes y pasos peatonales. Realmente fue del exalcalde Siglo el que hizo el proyecto, dejó el pagó el proyecto, realmente dejó el proyecto ejecutado, el proyecto ya pagado, dejó todas las cuestiones, ya nada más uno también vino a darle seguimiento al asunto del proyecto para aterrizar el recurso también. El trámite, primero la revisión de tanto el AST, la validación, de ahí vino el impacto ambiental, y se ha estado tocando las puertas, se ha estado gestionando tanto por parte de la administración pasada de Siglo como parte de un servidor, hemos estado tocando, pues sabemos el gran impacto que tiene en la región y aparte en el municipio de Cosoleacaque. ¿Dónde va a pasar este tramo de la ampliación? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde? Inicia por el puente donde está la calle Iturbide, más o menos, donde está un puente de paso peatonal. En teoría son 4 kilómetros, pero como nada se consiguió en 50 millones, hay que cortar un poquito la meta. Entonces nos va a dar como para 3 kilómetros, 3,500, dependiendo. Hay que cortar la meta del proyecto original. ¿Se genera el empleo también? Sí, realmente el beneficio que es de este bulevar es una gran derrama económica para la localidad, para aquí, para el municipio. Es una fuerte derrama económica, tanto para generación de empleo como para otras cosas, ¿no? Para TVS Noticias, tvsureste.com.